Bueno, la iniciativa surge porque, primero porque me han invitado a mí algunas agrupaciones para integrar listas. Inclusive me han propuesto si me interesaba ser presidente de algunas de ellas. Y bueno, por razones de trabajo y por razones a veces de un montón de cosas, le dije que no lo podía hacer, pero que sí iba a acompañar y me iba a involucrar en el club, pensando, bueno, en el momento que está viviendo la institución. Yo creo que la gente de Colón hoy está pensando en eso, ¿no? En el momento que está en la institución y, bueno, todo el mundo quiere colaborar. Y, bueno, yo había pensado poner mi granito de arena. Hasta que un día me llama Lalo, un amigo personal, el doctor Vega, y me pregunta si yo voy de presidente. Y entonces le comento lo que te estoy diciendo a vos y él me dice, bueno, está bien, voy yo de presidente, pero vos sos mi vice. Y ahí está, ahí estamos. No tuve opciones. Aparte de eso, también a él había hablado antes con Norma, mi señora, así que la había convencido un poco él. Y bueno, y ya nos pusimos a trabajar en eso hace muy poco tiempo. Y la verdad que de dos personas que éramos, el presidente y el vice, ya ahora presentamos lista el viernes pasado. Y bueno, sumamos muchas agrupaciones que confiaron en nosotros y mucha gente, ¿no? La verdad que estamos muy conformes con eso. ¿Son cuatro listas las que se presentaron? Son cuatro listas las que se presentaron. Nosotros no tuvimos problemas en presentarlas. Lo completamos muy rápidamente al listado, con mucha gente joven, con mucha gente con ganas de trabajar, con ganas de participar en el club, que era lo más importante. Nosotros lo que queremos es lo que nos genera esto es la motivación de querer darle al club, devolverle al club algo que el club nos dio durante muchos años a nosotros. Entonces, devolviéndole un poquito de lo que nos dio el club, queremos integrar este mal momento, participar de este mal momento, tratar de que el club se ponga sobre las vías y después dejar a la gente joven que viene detrás. Se había hablado en un momento que por ahí van a tener algunos problemas en presentar la lista, ¿eso se resolvió? Mira, justamente hoy es lunes, sé que la impugnaron la lista nuestra, el doctor Abraham, no solamente la nuestra, sino que impugnó las otras tres listas. Así que bueno, pero nosotros, el Lalo tenía ya con sus abogados el descargo para presentar, yo supongo que los otros también van a tener su descargo, yo creo que me parece que van a terminar participando las cuatro listas, ese por lo menos lo que uno piensa. Es algo ilógico, ¿no? Todos quieren colaborar. Aparte es lo más democrático de todo, que nosotros no hablamos de impugnar a ninguna, a pesar de que, por ejemplo, el doctor Abraham que impugnó las otras tres listas, el doctor Abraham está inhibido, tampoco podría participar porque no tiene firma para firmar ante la ley. Entonces, pero bueno, nosotros dijimos de no impugnar a nadie, sino que el socio de Colón tenga la mayor cantidad de alternativas posibles para poder dirimir, y nosotros estamos en esa, porque creo que va a ser así. Ya es el 22 las elecciones, ¿no? Falta muy poco tiempo. ¿Cuáles son los objetivos principales que ustedes van a encarar como para salvar, ¿no?, esta situación al Club Colón? Bueno, el 22 son las elecciones. El principal objetivo del fin de semana fue el tema del Atlante de México, que es un tema muy delicado y que en principio estaría solucionado. La verdad que hay una iniciativa, ¿no?, una negociación que estaba manejando el club a través del presidente actual, que es Montermón Cagata, que es la transferencia de un jugador a un club mexicano, y con eso se solucionaría. Y si no se da esta transferencia, nosotros, nuestra lista, consiguió una segunda opción, que es vender la indumentaria deportiva por 3 años, que también sería más o menos la cifra esa, y que estaría disponible para depositar en AFA. O sea que el Colón hoy tiene la tranquilidad de que esta semana se va a solucionar ese problema. ¿Se podría decir que ustedes ya están trabajando? Ya estamos trabajando, o sea, nosotros estamos trabajando para hacer gobierno. Si bien teníamos como objetivo primero la presentación de la lista, que fue el día 6, ahora tenemos como objetivo el día 22, que son las elecciones, pero ya estamos trabajando por si somos gobierno, ¿no? Que yo creo que en eso estamos. Tenemos buenas repercusión dentro de la gente. Hay mucha gente que se arrimó a colaborar, se autoconvocó. Hay mucha gente de Colón dolida que quiere participar. Y eso es lo que nos motiva a nosotros, por ejemplo, a seguir y, bueno, a ponerle pilas a todo esto. Usted que está dentro de lo que es la interna de Colón, ¿qué nos puede comentar acerca de cómo es el ambiente, es el clima? ¿Se habla de qué es lo que se habla justamente? Porque, bueno, por ahí nosotros nos enteramos a través de los medios, ¿no? Uno no está tan cerca de la institución. Pero,
¿qué reina dentro de, qué sé yo, alguna reunión o alguna cuestión en cuando ustedes se juntan a charlar o bueno, cuando van a la institución? Nosotros en realidad, si tenemos que decir, opinar de las otras listas, no opinamos porque en realidad, salvo de conocerlo de nombre al doctor Hilbert, a los otros no los conozco. Para mí son candidatos desconocidos dentro de Colón. No los conozco personalmente ni sé cómo son. O sea que nosotros no hablamos sino de lo que nosotros vamos a hacer y tenemos hablamos de lo nuestro más precisamente. Estamos un poquito parados ahora porque en realidad teníamos un par de reuniones que no la podemos hacer por los inconvenientes que está sufriendo Santa Fe, de no abrir a lo mejor locales como para con gente por miedo a lo que pueda ocurrir en la ciudad de Santa Fe en estos días, pero bueno, estamos trabajando en eso, estamos teniendo muy buena repercusión de todo, de los socios y la gente en general, y eso es lo que nos alienta para seguir. Hay una duda en cuanto a los hinchas de Colón, ¿quiénes pueden ir a votar? ¿Saben ustedes cuáles son las cualidades que tiene que tener un socio? Sí, para votar tiene que tener como mínimo un año de antigüedad, tiene que ir con la cuota de noviembre, no es exigible la cuota de diciembre, y con el DNI. ¿Son todos los socios? Porque se hablaba de que era una parte de socio, un socio especial. No, tengo entendido que los socios de San Carlos y la zona no podían votar porque eran socios adherentes. Uh-huh. Pero si nosotros vemos el padrón que fue entregado el día viernes, hay muchos socios de San Carlos que pueden participar. Por lo menos es lo que yo vi. Ahora tenemos que ver bien el padrón y porque una de esas, esta comisión antes de irse pasó a los socios adherentes a socios activos y pueden votar. Pero yo creo que vamos, aquí en San Carlos precisamente, nos vamos a juntar el día miércoles de esta semana. Y ahí, bueno, ya vamos a tener un acercamiento con el socio y bueno, y por supuesto, con el padrón en la mano veremos a ver quién son los que pueden votar. Bueno, muchísima suerte, bueno, a trabajar por Colón. Sí, ya estamos trabajando por Colón. Ojalá nos vaya bien a todos por Colón, porque es una institución muy prestigiosa para nosotros, precisamente, y para la zona de Santa Fe.